La primera gran diferencia que hay ya entre el exentrenador de la selección nacional y este, Gerardo Martino, es la capacidad de síntesis para poder contestar. Es palabras cortas, sin ningún tipo de rollos innecesarios, con mucha practicidad, con mucho pragmatismo. Y pues a mí lo que me representa una llamada de atención es que no haya un compromiso para llegar al quinto partido, es decir, con conceptos ambiguos, con conceptos banales, con conceptos, pues, con muchas obviedades del rescate de algunos jugadores, como dijo, sobre los Dos Santos, sobre abrir la puerta a todos, es decir, no se comprende nada, no hay ningún tipo de novedad, no hay absolutamente nada. Gerardo Martino tendrá, me parece, dos grandes objetivos. Uno, el llegar al quinto partido de la Copa del Mundo. Sé que falta mucho, como él mismo lo dijo, pero tendrá que hacer ese compromiso. Para eso lo trajeron, para eso traen a Gerardo Martino, para eso se atreven a tener un técnico de fuera, para poder tener la capacidad de llegar al quinto partido de la Copa del Mundo de Qatar. Eso no se dijo, no se ha puesto absolutamente nada en relación al quinto famoso y maldito partido que no ha llegado a la selección nacional mexicana. Y otro punto es la renovación de los seleccionados nacionales. Parece que todo será pan con lo mismo. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos del Universal. Sí, ya finalmente fue presentado Gerardo Tata Martino como director técnico de la selección nacional. A destacar dos cosas: muy ecuánime, sabe lo que la selección mexicana necesita, sobre todo la afición que pide ese quinto partido, pero no se compromete como tal a darle a México ese quinto partido. Se compromete a que sí exista mucho trabajo, que sí se van a hacer bien las cosas, que se va a trabajar para ese quinto partido, pero dentro de eso hay muchísimas cosas que tomar en cuenta. El Tata Martino primero va a hablar con todos los jugadores que son posibles que puedan ir a la selección mexicana, que estén en la liga, aquí en la Liga MX, y posteriormente ya hará la gira por Europa para ver a los jugadores que están un poco más consolidados. Veremos una selección que tendrá jóvenes y experiencia. ¿Qué nos va a dejar lo que veamos en marzo? Sobre todo eso, los dos partidos ante Chile y ante Paraguay serán un examen importantísimo para lo que vaya a ser ya este proceso del Tata Martino rumbo a Qatar 2022. Muy atentos de los detalles, porque eso es lo que trabaja el Tata Martino, los detalles, sobre todo con su cuerpo técnico. Me parece que tiene puntos bastante importantes que hay que destacar y que sin duda va a dar resultados a la selección mexicana, pero tal vez no inmediatos, así que hay que tener paciencia con este proceso. Ya lo decía Daniel y me parece correcto, lo más importante en esta presentación de Gerardo Martino, además de que ya todos sabíamos que iba a ser el técnico nacional, es lo práctico, ¿no?, que resulta su mensaje, lo fácil que es entenderle a un estratega al que todavía, es cierto, le falta, ¿no?, demostrarlo sobre la cancha, demostrarlo haciendo una selección nacional competitiva, como él mismo lo ha dicho, pero al menos si por lo pronto no nos ha enredado con frases rebuscadas o con palabras pues que a veces ni siquiera van en el lenguaje del fútbol. Vamos a ver de qué manera lo trabaja Gerardo Martino para hacer que este equipo pueda trascender. Falta mucho tiempo como para juzgarle en lo deportivo. Por lo pronto, en su presentación en sociedad, me parece que la pasa de buena manera, porque hace un discurso, o tiene un discurso fácil de entender, fácil de digerir y sin pretender algo que no es. Un tipo, sí, con mucha experiencia, ya con la selección de Paraguay, con la selección de Argentina, en el Barcelona y todo lo que quieran, pero que ahora luce comprometido con este nuevo proyecto, sabe que es su nuevo trabajo, sabe que es su nueva labor, y por lo pronto se ve que lo va a hacer de manera sencilla y como debe ser, simplemente dedicándose a lo que es dirigir y no a otras payasadas. Gerardo Martino como nuevo director técnico de la selección nacional, y de entrada deja dos buenas sensaciones. La primera, habla directo al grano con el compromiso del famoso quinto partido, esto que es un tabú para el balompié nacional. Él habla de que quiere llegar, que en algún momento la selección mexicana o alguien lo va a conseguir con el tricolor, y que él espera ser esa persona. Ese es un buen primer contacto, la verdad, de Gerardo el Tata Martino. Y el segundo, que se le entiende lo que dice. Se le entiende lo que dice, no es la verborrea absurda, la verdad inentendible de Juan Carlos Osorio. Ahora sí hay un entrenador al que se le entienden los conceptos, no quiere marear a la gente con estupideces, lo hace directo Gerardo Martino. Me parecen dos grandes puntos a destacar en su primera
toma de contacto con los medios de comunicación en México en su presentación. Ahora viene lo más importante, que dé resultados el técnico argentino, que es cierto, llevó a Paraguay al famoso quinto partido en Sudáfrica 2010 y también con Argentina llegó a finales de Copa América, aunque no las ganó. Ahora habrá que ver cómo lo hace con la selección mexicana. Recordar, su primer partido será a finales de marzo contra la selección chilena en San Diego y después se enfrentará precisamente a Osorio con Paraguay en el estadio de los 49ers de San Francisco.